Nos gustaría agradecer a los organizadores que nos han invitado a este seminario en primer lugar. En las últimas tres décadas hemos asistido a la afirmación de la cerámica en el ámbito del arte contemporáneo. Hoy la cerámica está recibiendo atención por parte de las instituciones, críticos y marchantes de arte. Es una tendencia global que se ha llevado a cabo mediante la deconstrucción de las categorías artísticas. Picasso fue el primero en esta evolución. En el año 43 le dijo al fotógrafo: ¿qué es la escultura? ¿Qué es la pintura? Siempre se aferran a ideas anticuadas, a definiciones pasadas de moda, como si no fuera precisamente tarea del artista encontrar otras nuevas. En el campo de la cerámica, Picasso inició el desarrollo de la deconstrucción deliberada de las categorías artísticas mediante la realización de cerámicas únicas y múltiples que deben ser consideradas como obras de arte porque están relacionadas con el contexto de su arte en otras disciplinas y de manera paradójica también con la tradición cerámica. Descubrió un auténtico medio con técnicas, funciones y significados y entendió cómo utilizarlos para sus fines artísticos. Por eso, en la cerámica de Picasso, la experimentación, la improvisación y la innovación desempeñan un papel fundamental. La cerámica forma parte de su proceso creativo, sobre todo porque le preocupaba desde el cubismo, la relación de la realidad y la representación del objeto y la imagen. Como Salvador Haro y yo hemos mostrado en la exposición Picasso, el objeto y la imagen que comisariamos en 2007, en este Museo Malagueño, las cerámicas de Picasso tienen que ser analizadas dentro de una visión global de su arte con el fin de desvelar su significado en el contexto de su producción. Como hemos visto esta mañana en las ponencias, con la inclusión de los materiales y los objetos prefabricados, Picasso se aseguró de que sus obras de arte tuvieran una mayor relación con la realidad y subvertir los cánones artísticos tradicionales. Los objetos sustituyen con frecuencia la imagen humana o animal y se utilizan para representar parte de un cuerpo. Esto lo podemos ver en esta obra de 1942. If you only see the bull's head and not the bicycle seat, el ejemplo más famoso es la cabeza de toro, porque si solamente ves la cabeza de toro no sabes lo que estás viendo. En la cerámica de Picasso hay conceptos similares con estas dos dualidades entre el objeto y la imagen. Picasso se interesó por la cerámica antes del desarrollo del cubismo. Empezó a trabajar en ello en el siglo XX, a principios del siglo XX, con la técnica de la cerámica en 1906 en París, mientras trabajaba con el ceramista español Paco Turrio, que inició a Picasso en esta técnica y le mostró la cerámica de Gauguin de su colección que inspiraron a Picasso. Y Picasso reflejó esta técnica en los jarrones femeninos que proyectó en 1901. En una entrevista radiofónica del año 61, Picasso dijo: hice cosas en 1907 y 1906 con amigos alfareros de pequeña escala en Montmartre, y debo haber trabajado también en el estudio de Metti. Pero fue Durrio quien hizo la cerámica. En 1906, Picasso realizó en el estudio de Durrio las esculturas de cerámica Ted Dom y Mujer Peinándose, que también han sido fundidas en bronce. Un dibujo preparatorio a lápiz de color que se muestra en el Metropolitan Museum of Arts muestra que Picasso no solo se interesaba por la escultura de cerámica, sino también por la decoración de jarrones de cerámica al estilo de los jarrones de Gauguin, y los preparaba en su estudio de París, cerca de París, para Matisse, para André de Han y otros muchos artistas. Los resultados de la colaboración entre el artista y Metti, conocida como la École d'Assier, se expusieron en el Salón de Otoño de 1907 en París, pero no hay ningún elemento registrado de Picasso. Otra colaboración misteriosa es con el ceramista catalán Josep Llorens Artigas,
In the archives of the Picasso Museum in Paris are several letters sent by Artigas to Picasso, dated from July 1923, proving that a concrete collaboration between them for Cubist ceramic images, a wall of colored tiles as well as for vases and plates, drawings and support, as you can see on the screen, was envisaged. But it seems that none of these projects ninguno came de estos to proyectos llegó a materializarse. En 1929, Picasso pintó en dos jarrones de cerámica realizados por el artista John Van Dongen, bañistas y peces cogidos por las manos con la técnica de Van Gogh y colores de esmalte. Estos ejemplos muestran que ya se interesó muy pronto por la creación de la cerámica antes de su primera visita a la alfarería de madura que dirigirían Susanne y Georges Ramy en Valladolid, en una antigua alfarería industrial en el sur de Francia. Durante su primera visita a madura, a finales de 1946, Picasso exploró las cualidades de los materiales y modeló tres figuras de arcilla. Un año más tarde, en verano, volvió a Madura y comenzó un proceso creativo con el equipo del matrimonio Jamí. La producción de Madura consistió en una serie de platos funcionales y una variedad de vasijas que seguían las normas tradicionales. En sus obras personales, Susanne Ramy reinterpretó los objetos funcionales haciendo hincapié en el equilibrio entre la plasticidad, el volumen y el contorno. Utilizando, bueno, aquí se puede ver algunos ejemplos de Susanne. Utilizando la técnica de la faience, los objetos de arcilla se cocían a baja temperatura, 960 grados, en un horno monumental tradicional que se utilizó hasta 1954 alimentado con madera de pino. A finales del 47 se instaló también un pequeño horno eléctrico. Entonces, las cerámicas de Picasso son el resultado de un trabajo colaborativo. Nunca tiró las vasijas en el torno. Los desbastes fueron tirados o hechos en serie por miembros del personal de Madura. Y según Picasso, Jules Agar, que era el maestro ceramista de Madura, was the best potter in the world, and one of the main reasons why he decided to work with the Madura team. Picasso worked with the artisans of Madura with some interruptions for 25 years, until 1971, at the age of 90. Unique ceramics he produced himself in Valauris are estimated to more than 3,500 items, but the precise number is unknown due to the lack of a catalog resume of Picasso unique de las piezas de Picasso. 633 pero 633 piezas se han multiplicado en dos tipos de ediciones autorizadas por el artista. Mi compañero dará más detalles acerca de esto. Picasso estaba tan entusiasmado por su trabajo en la cerámica que en 1948 se instaló en Valauris con su familia y siguió trabajando la cerámica de Madura. En 1955, tras trasladarse a Cannes, a la Villa La Californie, trabajó con menos frecuencia con Madure, prefiriendo que le enviaran cada semana una caja con piezas cocidas desde Valauris a solo unos pocos kilómetros de distancia. Se había dotado de los materiales y de las herramientas necesarias para trabajar los desbastes suministrados por Madura. Las obras fueron llevadas a Valauris por Jean-Marie Ramier, que era hijo de Georges Ramier, y en 1961, cuando vivía en Mougins, Picasso volvía ocasionalmente a Madura. Aquí lo vemos a la derecha, con Georges Ramy. Y ahora vamos a presentar la diversidad de las cerámicas de Picasso. A partir del verano de 1947, utiliza toda la cerámica disponible en la alfarería de Maduras. Un gran número de platos son utilizados como soportes de bodegones pintados de animales, sobre todo pájaros, peces, toros, escenas narrativas como corridas de toros o escenas arcádicas. Picasso transformó la vasija de los platos de cerámica mediante la intervención pictórica en temas de representación,
como las cabezas de fauno que se pueden ver aquí. He discovered how to use al iniciarse en las técnicas básicas y comprender los principales conceptos de la cerámica, descubrió cómo utilizar la superficie, el volumen e incluso el espacio vacío. Hay un aspecto conceptual en muchas cerámicas de Picasso cuando el volumen o el vacío se incorpora a la expresión artística, por ejemplo, lo que le pasa a los platos cuando se transforman en imágenes de una plaza de toros en miniatura, como podemos ver aquí, una plaza de toros. Otro ejemplo es la jarra provenzal, bourrache, transformada por Picasso solo con la pintura en una elegante mujer con un niño. La cabeza significa el vacío entre el pico y el asa de la jarra. El objeto transformado en imagen no ha sido modificado en absoluto de su forma utilitaria potencial. En lo que respecta a otras innovaciones y métodos distintos de nivel pictórico, Picasso utilizó los atributos de la cerámica que señalaban su función original de forma conceptual o, como lo decía él, de forma metafórica plástica. Picasso destacó la creación de cerámica escultórica mediante la manipulación de objetos recién lanzados. Some doves and standing or kneeling Roman vases were made from thrown clay bottles by Jules Agar, realizadas a partir de botellas de arcilla arrojadas por Jules Agar, que Picasso remodeló, and adding minimal anatomical details by paint, by modeling, or by incisions. El modelado o las incisiones. This is fundamentally different to the work of a sculptor, in that through modeling a functional object, a través del modelado de un objeto funcional, integra los espacios huecos en el proceso artístico, el vacío como un volumen negativo cerrado. Mientras que la escultura se trabaja desde el exterior, las vasijas de cerámica siguen estando estructuralmente definidas por el vacío situado en su interior. Otras vasijas, que solo fueron ligeramente modificadas, quedando inutilizadas por la acción de Picasso, se transformaron en una especie de esculturas en relieve, o como cuando perforó jarras porque las vasijas no eran posibles de manipular, ¿no? En 1954 Picasso creó la jarra con jarrón abierto, eliminando una parte del lateral, de manera que el interior de la jarra, que era de color amarillo, se ve a través del recorte. Y debido a la forma de la apertura en el lateral que se crea, el observador ve un jarrón amarillo que, sin embargo, existe solo con una imagen virtual que cambia de forma según el punto de vista. Aquí Picasso explora la relación entre objeto e imagen a nivel conceptual debido a su integración del volumen positivo y negativo en la creación de una obra de arte. También se aplican otras experiencias del cubismo, como la permutación de un volumen convexo por otro cóncavo, por ejemplo. Where functionality is suggested by shapes or signs, but where the utilitarian function is not real. We are confronted to artworks which are images of a vessel, or vessels as images. Or in other words, for Picasso it is not important that these ceramics are to be used, but that they look like they could be used, an issue of crucial importance for the ceramics Picasso prepared in sketches and preliminary drawings. Que están culturalmente consolidadas en la memoria del observador. When he returned to the Madura workshop, cuando regresó al taller de Madura a finales de julio de 1947, un año después de su primera visita, se llevó una carpeta llena de dibujos realizados durante el año anterior para preparar sus cerámicas, inspiradas inicialmente en escenas populares, como por ejemplo cortijos o el botijo español con su particular asa, o ánforas antiguas, y avanzando hacia diseños cada vez más audaces. More of these sketches hizo más throughout the summer and autumn 47 as well as in 1948, and continued occasional drawings of ceramics forms through to 1953.
So here you can see the development from a bull by the intermediary of a woman to the female fawn shape and the result on the right side. To date, we know 70 sheets of preparatory drawing with sketches from this period, and many of them were transposed into three-dimensional work, executed in transformados en obras tridimensionales. Se ejecutaron en grafito o en tinta china y demuestran la actividad cerámica de Picasso como resultado de una gran preparación. Su proceso creativo fue el mismo que siguió para esculturas y pinturas. Aquí se pueden ver algunos ejemplos de 1947-1948. La dualidad de estas figuras. The sketches show how Picasso modified the form of the vases, thus conferring a semantic role to functional elements through a minimalist system of representation. The body are vases or amphoras, the handles signify arms, or in the case of animal-shaped figures, stand for wings or horns. Las asas significan brazos. It's interesting to notice la figura representan alas that Picasso sometimes provides technical instructions for assembly. A few circular lines mark out the place where the neck of the vase should be joined. Por ejemplo, unas líneas circulares que marcan el lugar donde debe unirse el cuello del jarrón con el cuerpo, ¿no? Y aquí se pueden ver a la izquierda. En este proceso de combinación y metamorfosis, los cuellos y los picos de los jarrones se convierten en picos, cuellos, cabezas de pájaro. En este proceso de deconstrucción, of combinations and metamorphosis, se ve una combinación son el resultado de otro método cubista que resuena aquí, consistente con la deconstrucción de modelos volumétricos de la realidad. Y como por ejemplo las cabezas, las botellas, instrumentos musicales, por sí mismos. Drawings. These pero ahora voy a hablar de la transposición. La representación de un cuerpo por una vasija es el rasgo que comparten los volúmenes cerámicos previstos por Picasso en sus dibujos preparatorios. Estas son también formas hechas con vasijas estructurales, vasijas utilitarias tradicionales que son usadas para crear figuras zoomorfas. Prefabricated part by part on the wheel, los dibujos se hicieron a partir del año 47 Madura, y eran prefabricados pieza a pieza en el torno y luego montados en el equipo de Madura, supervisado por Picasso. Jules Agar destacaba especialmente la realización de grandes formas ovoides constituida por dos vasijas and other types of vessels as well, whose necks, bases and bodies were partly cut to be fragmented and reassembled to create Picasso's structural pots. After the time allowed for hardening, the forms were assembled, adjusted to one another, joined with ceramic slips, a process which sometimes made it necessary to cut into the surfaces that were to come into contact. According to Jean Ramier, Picasso assisted the various phases of production a las distintas fases de la producción e intervino con alguna improvisación. En una segunda fase de modelado por parte del artista, se utilizaron piezas modeladas para añadir brazos, cuernos y otros elementos como atributos al cuerpo de la vasija transformada. Posteriormente, Picasso utilizó encobes y óxidos de color y a veces esmaltes en las superficies cerámicas que necesitaban múltiples cocciones. Entre el año 47 y el 61, realizó una serie de variaciones en la forma y en el diseño del color de la cerámica única de los grandes pájaros. Hizo que la mayoría de las vasijas estructurales fueran inutilizables desde un punto de vista práctico.
When they have functional necks and spouts, according to Jean Ramier, most of the pieces are not glazed inside, making them unfit for holding liquids, which would be absorbed by the unglazed clay. According to Picasso, ceramic scholar and renowned ceramist Leopold Fulem, I quote, in this case, the everlasting art versus craft debate is absolutely an oxymoron. Art deals with the abstract, craft with the corporeal. With Picasso, the vessel becomes an abstraction of itself without losing its specificity. He's erecting three-dimensional images, not wares. Besides utilitarian shapes, which reminded him of the objects he saw and used in his view in Spain, such as the botijo and other popular pottery of France, you know, by books and other sources, the most important sources are ceramics of the antique Mediterranean culture, especially Etruscan, ancient Greek and Cypriot, votive objects or others used for libations, to perfume, or as funerary urns. All these objects were held at the Louvre Museum in Paris. Picasso had been visiting the museums, various antiquity departments regularly since los departamentos de antigüedades desde 1901, y gracias a libros especializados como por ejemplo la Encyclopédie Photographique de l'Art, publicados de 1986 al 1938, estos libros están ilustrados y abarcan las obras de las colecciones del Louvre. Se pueden ver a la izquierda. Several of the artist's figures in animal or human or hybrid shapes were based on ceramic designs by Suzanne Ramier, so this concerned collaboration with the potters, inspired by a zoomorphic shape conserved in the Louvre Museum in Paris, which also illustrated in this book. The tripod vase, painted in several variants, had been inspired by a composite vessel of the early Bronze Age from Cyprus, which Suzanne Ramier copied from a photograph published in the Encyclopédie de. She made a sketch after the picture in the book and designed and executed it in a larger shape, larger than the original of the Louvre. Con una forma más grande. The application of colored oxides and incisions by Picasso has transformed Suzanne Ramier's tripod vase into the depictions of François Gillot, la ha transformado en una representación de François Gillot con la cabeza apoyada en las manos y los brazos apoyados en ceramics los codos. Or found objects. Las cerámicas eran objetos finos. And later, Picasso used discarded cooking vessels of the recipientes de cocina desechados de la producción de Valory, pots, pans, llamados pignates, vasijas como ollas, or tiles and bricks, fragments of industrial ceramics, azulejos, as well as ladrillos, fragmentos de cerámica industrial, even chestnut rotors, roasters, and tilt furniture, muebles, objects that were not initially objetos que no estaban destinados a ser utilizados con fines artísticos. He went even further by painting pero fue on ceramic más fragments, lejos al pintar sobre a kind fragmentos of false de cerámica. Founds, creando una especie de falsos hallazgos arqueológicos, imitando la pintura de figuras negras y rojas de la antigua Grecia. Como podemos ver aquí, on terracotta, en las baldosas de terracota llamadas tomates, he painted narrative scenes or transformed them into figurative representations. So they ended up as three-dimensional images halfway between painting and polychrome sculpture. La escultura policromada. So these works are traditionally cerámica, classified as ceramics, which are included in the category of applied arts, but they could in fact rather be considered as transformed found objects or polychrome sculptures. Here a last quote by Leopold Fulem. Picasso the potter was acutely aware that he was entering a distinct artistic space and specificity. His unique conceptual insights and his phenomenal grasp of the positive and negative space inherent in pottery forms set him apart not only from his fine art colleagues but also from the traditional approach to pottery making. De la alfarería. Picasso se encontraba muy a gusto en Madura. Amaba su fragancia y sus balcones provenzales de piedra, su horno de leña de tipo romano, pero sobre todo el ambiente de trabajo que allí le rodeaba. El artista había reencontrado el placer del trabajo en equipo
que añoraba desde los tiempos del cubismo y la sencillez de la vida del artesano. De hecho, estableció una estrecha relación con los trabajadores del taller, como antes hiciera en el taller de litografía de Murlot. Por otra parte, los alfareros de Valoris adoraban a Picasso, celebraban sus cumpleaños e incluso le ofrecieron regalos, como esta torneta dorada por sus 75 cumpleaños. El artista estaba verdaderamente integrado en el oficio de la cerámica, y prueba de ello es que desde 1948 hacía los carteles y participaba en las ferias anuales de productos artesanos, que tomaron un brillo especial por el atractivo que suponía que el gran artista se hubiera incorporado a la cohorte de ceramistas locales. En 1948 presentó su cerámica en la Maison de la Pensée Française de París, en la que él mismo se encargó del montaje, y en 1952 volvió a hacerlo junto con los alfareros de Valois. También presentó sus trabajos en la Exposición Internacional de Cerámica de Cannes de 1955, en la que mostró sus trabajos junto a las de artesanos de todo el mundo. Podemos hacernos una idea de estas exposiciones y de la presencia de Picasso en ellas en este corto vídeo. Yo lo recordaba con sonido. Les chefs-d'œuvre dus à 48 nations. Une personnalité nous attirait tout particulièrement, celle de Pablo Picasso. Et en fait, cette exposition a consacré le génie du maître de Valoris. Picasso parcourt longuement les vitrines, commentant chaque pièce. Où qu'il soit, on découvre en lui, dans ses moindres propos, à la faveur de ses moindres gestes, une jeunesse qui pourrait s'appeler sagesse. Sagesse en fonction même de la chouette, chère à Minerve, aperçue tout à l'heure. Des pièces ont été également éditées. Bueno, hablemos un poco sobre la técnica cerámica que utilizó Picasso. Picasso mostró un gran interés en conocer a fondo los secretos técnicos y los métodos de trabajo en cerámica. En 1947, recién llegado a instalarse en Valoris, visitó la fábrica de productos cerámicos de Los Pit en Golfe-Juan, donde estuvo informándose. Pero fue principalmente Suzanne Gamier, la ceramista titular de Maduga, la principal responsable de la formación inicial del artista, quien reconoció su tutela en una de sus palomas de 1950, que incluía la dedicatoria para Suzanne Ramier, su alumno Picasso, y también en un plato de 1961, entre otros. Todas las técnicas que Picasso utilizó eran propias de la cerámica de baja temperatura, que eran las que se practicaban en la zona desde el tiempo de los romanos, lo que excluye técnicas en boga entre los ceramistas puros, como el gres o la porcelana. En realidad, la calidad de los materiales preocupó menos al artista que el permanecer en contacto con la estética de la producción local, con la autenticidad de la tradición campesina, que por otra parte despertaba en el artista recuerdos de la del sur de España. Picasso ensayó con la pintura cerámica de un modo muy fresco y directo. No se conformó con adaptar las técnicas probadas por la tradición a su manera de hacer, sino que revolucionó la práctica habitual utilizando recursos muy poco ortodoxos, reinventando la manera de hacer y de pensar la cerámica. Lo que no sabía, lo fue inventando sobre la marcha, gracias a su experiencia y a su extraordinaria intuición. Los Ramier decían que un aprendiz que hubiera trabajado como él habría sido inmediatamente despedido, pero que sus experimentaciones, sin embargo, casi siempre arrojaban sorprendentes resultados. Las técnicas de pintura sobre cerámica difieren sustancialmente de la pintura de caballete, por lo que fue necesario que el artista adaptara su proceso creativo. En efecto, la pintura cerámica comporta un buen número de condicionantes técnicos que, lejos de suponer una limitación para el artista, vinieron a proporcionarle la apertura a nuevos campos de posibilidades. El mayor desafío es que los colores en cerámica no se revelan hasta después de la cocción. Esto es, el artista trabaja con unos colores grisáceos que nada tienen que ver con el matiz que alcanzarán tras su paso por el horno. Tampoco sus mezclas funcionan como pudiera esperarse de sus equivalentes en pintura, un auténtico reto al virtuosismo de Picasso, del que siempre intentaba escapar. Veamos algunos breves ejemplos de estas técnicas entre la tradición y la innovación.
La técnica del engobe fascinó a Picasso desde el principio, pues era como pintar con la tierra misma. El engobe no es sino arcilla diluida y mezclada con óxidos colorantes, que ha de aplicarse sobre los objetos cerámicos aún frescos, aunque Picasso a menudo lo hacía sobre seco. De acuerdo con la ortodoxia, las piezas trabajadas al engobe han de ser vidriadas en una segunda cocción para impermeabilizarlas. No siempre el artista lo hizo. A menudo prefirió el acabado mate y terroso del engobe sin vidriar. Por el contrario, en otras ocasiones, hacía cubrir las piezas completas con una cubierta transparente por inmersión, lo que hacía resaltar los colores del engobe tras la cocción. A veces incluso utilizó vidriados coloreados que aportaban una coloración general a la pieza, como la que ven a la derecha. Pero el uso más creativo es el que desarrolló con la aplicación parcial a pincel de estos vidriados, que le permitieran obtener zonas brillantes contrapuestas con otras mates en la misma pieza. Y no solo eso, sino que con frecuencia aplicaba pátinas sobre estas piezas tras la cocción que oscurecían solo las zonas desnudas de la superficie, pues resbalaban sobre las áreas impermeabilizadas que el artista limpiaba con un trapo, como vemos en la fotografía de 1948. Las incisiones son un elemento de primer orden entre los recursos del artista, que a menudo combinó con el engobe o con los vidriados en un curioso juego dialéctico de adición y de sustracción de materia. Las incisiones nos remiten al esgrafiado, una técnica antigua consistente en arañar una capa de color para dejar aparecer el color de la capa subyacente. Picasso la usó con gran maestría y amplió sus límites naturales. Así, en esta fotografía de Quinn, el artista trabaja sobre un plato totalmente cubierto de engobe negro que rasca para recuperar el color blanco de la arcilla y obtener así un rostro femenino. En otras ocasiones, el artista manipulaba la arcilla fresca o incluía elementos en relieve modelados por separado y añadidos. Usó los óxidos y los esmaltes explorando siempre nuevas direcciones. Se aventuró a usar los pasteles cerámicos, son barras de color que aplicaba sobre la arcilla seca que se volvía a cocer, con cubierta o sin ella, como en este ejemplo que vemos de una pieza que se exhibe aquí en este museo, o incluso tanteó con los lustres. O con la técnica de la reserva de cera, que es un procedimiento mediante el cual el artista pintaba con cera caliente sobre la pieza cocida para posteriormente cubrirla con un esmalte o con un vidriado. La calidad grasa de la cera impedía que el esmalte se adhiriera sobre estos trazos. Tras la segunda cocción, la cera había desaparecido por completo y con ayuda de una pátina oscura se revelaba su forma, como vemos en el vaso de la izquierda. O, otra posibilidad, mediante la adición de óxido de cobre a la mezcla de cera, con lo que se conseguía que los trazos resultasen directamente oscuros tras la cocción y, de paso, las zonas colindantes de esmalte adquirieran un tono verdoso por contaminación, lo que le permitía conseguir unos extraordinarios efectos pictóricos. El artista debió de encontrar grandes similitudes entre este procedimiento y el de la aguatinta al azúcar en grabado, pues en ambas técnicas el objetivo consiste en seleccionar zonas que no serán protegidas, sea por una cubierta o por un barniz, dependiendo si hablamos de la cerámica o del grabado. En efecto, muchos de los grabados plásticos o formales desarrollados en otro tipo de dominios artísticos tienen su reflejo en la cerámica. Y viceversa, muchos recursos derivados de las particularidades técnicas de la cerámica se pueden rastrear en el resto de su obra. No podemos profundizar en este aspecto que fue tratado en la exposición Picasso, objeto e imagen, a la cual Harald se ha referido, que comisaríamos ambos en este museo hace años, pero sí veremos al menos algún ejemplo que demuestra la profunda imbricación de la cerámica en el contexto de su obra. Por ejemplo, la alta absorción de la arcilla obligó al artista a aplicar la pintura en trazos cortos e intermitentes en forma de coma. Este recurso resultó especialmente satisfactorio para los temas taurinos, pues dotaba las imágenes de una gran tensión y dinamismo. Este tipo de trazo, derivado de la particularidad técnica de la cerámica, Picasso lo aplicó en gran cantidad de dibujos y grabados posteriores. La inclusión de falsos marcos en linograbados, el uso de superficies estriadas para pintar o el rascado para reforzar la figura con una especie de esqueleto, todos estos recursos tienen su origen en su actividad con la cerámica y son rastreables en obras de otro tipo. Resulta, por lo tanto, llamativo el tradicional abandono de la cerámica picasiana
en muchos de los tratados que se le han consagrado al artista, pues en esta cerámica residen algunas importantes claves para comprender la obra de Picasso, especialmente la tardía. Es necesario, por lo tanto, establecer un modelo metodológico único de análisis de la obra de Picasso, pues todos sus trabajos, con independencia de la técnica con la que fueron creados y de sus procesos específicos, forman parte del mismo conjunto y cada pieza del enorme puzzle resulta esencial para comprender el todo. Hablemos ahora un poco sobre las ediciones de cerámica de Picasso. La mayoría de los platos que se fabricaban en madura se hacían por presión de láminas de arcilla sobre moldes de yeso. La viveza del genio de Picasso le hizo comprender que si manipulaba estos moldes, las huellas que generara pasarían también al plato impreso. De este modo, en 1949 realizó la primera impresión de un plato a la que le siguieron muchas otras, incluyendo también algunos vasos. Si bien en principio su idea era generar motivos impresos sobre los que pintar diversas variaciones únicas, como los dos ejemplos de la izquierda, pronto se empezaron a editar como obra original del artista. Se había inventado la cerámica gráfica. En ocasiones se dejaron con la coloración original de la arcilla blanca con la que estaban hechas, pasando a formar un cuerpo de obra denominado pastas blancas. Otras veces se hacían ediciones también a partir de los modelos coloreados por el artista, de modo que los artesanos del taller reproducían los colores sobre las impresiones originales en un proceso similar al de los antiguos grabados iluminados. En la secuencia de imágenes podemos ver todo el proceso. La lámina de arcilla se coloca sobre el molde y se aplica presión, se le pone el sello y la numeración y una vez extraída se colorea y se cuece. En esta imagen vemos a Suzanne Gamier reproduciendo el colorido sobre una impresión original a partir de la pieza original de Picasso. Otro modo de edición, bien distinto, consistió en lo que Georges Ramier denomina réplicas auténticas, que no son sino reproducciones autorizadas de obras del artista, sin necesidad de que haya una impresión previa. Muchas de estas piezas fueron editadas en un gran número de ejemplares, mientras que para otras se establecieron ediciones limitadas y numeradas. En principio, estas obras se lanzaron al mercado bajo la marca D'après Picasso, pero pronto pasaron a denominarse Edición Picasso porque el público no llegaba a percibirlas como obra legítima del artista. Es necesario decir que Picasso creó estas obras expresamente con la finalidad de ser reproducidas, con todas las adaptaciones y precauciones necesarias, pero sobre todo bajo la concepción clara de su carácter múltiple, es decir, era la edición lo que las dotaba de sentido. Estas ediciones, cuenta Ramier, siempre se hacían en presencia de la pieza original de Picasso, con las máximas garantías de fidelidad. Es necesario puntualizar que tras la muerte del artista, estas piezas únicas fueron retiradas del taller y, sin embargo, continuaron haciéndose ediciones hasta entrados los años 90. Como contrapunto, señalaremos que, según Georges Ramier, Picasso a menudo confundía algunas de estas piezas editadas con los originales e incluso sabemos por Hélène Parmelin que en alguna ocasión el propio artista se había puesto a pintar él mismo esas reproducciones, generando piezas editadas salidas de sus propias manos. Anécdotas aparte, lo que más confusión genera en la actualidad es que algunas de las piezas preparadas para hacer ediciones y, por lo tanto, ya marcadas con imprenta original y a veces incluso como edición Picasso, el artista las tomaba de la línea de producción para realizar sobre ellas piezas únicas, que sin embargo mantienen su timbrado de edición. Es decir, estamos ante piezas únicas como este plato de cabra que vemos ahí, que está marcado como si fuese una edición, o en otros casos que los hay también. Hay a montones. Esto genera mucha confusión en el mercado y precisamente la ausencia de un catálogo razonado pues, dificulta aún más el poder catalogar adecuadamente estas piezas. Fue en 1950 cuando Picasso autorizó a Madugat a realizar estas ediciones de alguna de sus creaciones, si bien no se redactó un documento hasta 1967. En total, se realizaron 633 ediciones a partir de modelos realizados por el artista entre 1947 y 1971. Parte de sus allegados no vieron con buenos ojos este asunto, pues entendían que aquellas obras, surgidas al fin y al cabo de otras manos,
generarían confusión en el mercado sobre su autoría, uno de los temas del debate de hoy. Sin embargo, había dos buenas razones para llevar a cabo estas ediciones. Por un lado, era una compensación para los Gamier por las atenciones prestadas al artista. Por otra parte, y esta es fundamental, estaba el interés de Picasso por hacer llegar su arte a un público más amplio, de romper con la exclusividad de los coleccionistas. El formato mismo de la cerámica, por su carácter de objeto cotidiano, colaboraba con esta voluntad, facilitando cierta intimidad en el acceso al arte moderno. Pero para llegar a las personas corrientes era necesario que la obra fuese accesible y económicamente asequible, y la vía para lograrlo era la edición. De hecho, al contrario de lo que sucede hoy en día, durante las décadas de los 50 y los 60, era posible comprar estas ediciones a precios bastante bajos, cumpliendo la voluntad del artista de que su obra estuviera presente en la vida de las personas. Este planteamiento social de su actividad cerámica viene también a coincidir con el ideario del Partido Comunista francés, al que Picasso se había adherido pocos años antes. La dedicación del artista a la cerámica fue vista como una actividad que entroncaba con los predicados de la vuelta a la tradición y de la pureza de la comunidad de artesanos que el partido había retomado como propia, sin que por ello el artista tuviese que abandonar sus propios planteamientos sobre el arte moderno. Así, León Moussinac saludó a Picasso como obrero de la tierra y el fuego, o Jean Cassou escribió: «El verdadero Picasso se encuentra a gusto y revigoriza su energía en un oficio de obrero ejercido entre obreros». Resultó definitivo el hecho de que algunas de sus cerámicas comenzaran a editarse, pues Picasso logró cambiar la base de recepción de estas obras desde lo personal o individualista hacia lo social o colectivo. Como veo que se me ha encendido ya la luz, voy a saltarme un trozo. También lo digo avisando a los traductores, me voy al final a las conclusiones. Bueno, diremos como conclusión que las incursiones de Picasso en las artes populares se alejan casi siempre de los predicados del arte aplicado. Si el artista ha elevado a altas costas estéticas sus actuaciones en dominios artísticos alejados de las tradicionales bellas artes, especialmente en la cerámica. El interés que despertó en Picasso la cerámica se debía a tres razones fundamentales. En primer lugar, desde un punto de vista iconográfico, el artista encontró una fuente de inspiración y de documentación que venía a enriquecer el corpus iconográfico de las bellas artes y a aumentar su repertorio formal y simbólico. En segundo lugar, desde una posición plástica, adentrarse en las técnicas cerámicas supuso para Picasso una importante vía de exploración de nuevos territorios, tanto de nuevos recursos como de las posibilidades expresivas que se le ofrecían, y además, una fórmula de escape al propio virtuosismo y al eventual riesgo de amaneramiento. Por último, y desde una perspectiva social, la cerámica constituyó una forma de acercar su arte a la gente corriente, una manera de difundir y de democratizar el arte moderno, incorporando nuevos conceptos a las formas ya conocidas y que le son habituales a las personas normales. Los conceptos más vanguardistas se combinan con las raíces más populares, dando lugar a un importante cuerpo de obra en el que modernidad y tradición van absolutamente de la mano. Muchas gracias.